unidos marchemos ya hacia el sol de la victoria, trayectoria de la libertad. Hermano de la montaña, hermano de la ciudad, juntos, unidos lucharemos y unidos lograremos llegar al final. Ya nadie detiene la avalancha de un pueblo que tomó su decisión. El pueblo no se detiene. ¿Cuál es la consigna? Muy buenos días a todo el pueblo de Nicaragua y a todos los pueblos solidarios con nuestra Revolución Popular Sandinista. En esta ocasión, la Secretaría de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional se complace en presentar el panel internacional virtual en celebración del 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Como objetivo principal, buscamos destacar el significado histórico que tiene la Revolución Popular Sandinista a nivel nacional y a nivel internacional. Tengo el placer de acompañar en esta mañana victoriosa a compañeros y compañeras de mucho recorrido a nivel internacional. Contamos con la presencia del compañero Carlos Fonseca Terán, secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Contamos con la presencia del compañero Alberto Anaya, presidente del Partido del Trabajo de México, es el referente de la solidaridad mexicana con la Revolución Popular Sandinista. Contamos con la presencia también
del compañero Fran Pérez, secretario de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida de España, quienes siempre han sido muy consecuentes con nosotros, nos han apoyado siempre en las malas y en las buenas. Contamos también con la presencia de la compañera Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, que este mes cumplió 30 años de su fundación y se ha convertido en el principal punto de convergencia de la izquierda latinoamericana. Podemos afirmar con seguridad que es el frente continental de solidaridad más sólido y coherente. Por último, contamos con el compañero Paul Reisler, jurista estadounidense, asesor del gobierno de Nicaragua en el juicio de La Haya en los años 80, pero además un compañero que saltó por encima de la formalidad de jurista para ser un compañero de la solidaridad. Llegamos al 41 aniversario de nuestra Revolución Popular Sandinista y en base a esto tenemos preparado este homenaje, un panel internacional que cuenta con la participación de reconocidas personalidades de izquierda, de la izquierda mundial. Entonces te invitamos a que nos acompañes en este compartir de ideas. A continuación, presentamos un video de homenaje al 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Solamente con el fuego guerrillero podremos romper las cadenas de esclavos. Solamente con el fuego guerrillero haremos de Nicaragua el hecho de un pueblo libre y el hermano leal de los demás pueblos. Patria libre o morir. Patria libre. Patria libre. Patria o muerte. Venceremos. El hombre que de su patria no exige un palmo de tierra para su sepultura, merece ser oído, y no solo oído, sino también creído. Mañana, hijo mío, todo será distinto. Se marchará la angustia por la puerta del fondo, que han de cerrar para siempre las manos de los hombres nuevos. Reirá el campesino sobre la tierra suya, pequeña, pero suya, florecida en los besos de su trabajo alegre. No serán prostitutas las hijas del obrero, ni las del campesino. Pan y alegría habrá en su trabajo honrado. Se acabarán las lágrimas del hogar proletario. Mañana, hijo mío, todo será distinto, sin látigo, ni cárcel, ni habla de fusil que supriman ideas. Caminarás por las calles de tus ciudades, en tus manos, las manos de tus hijos, como yo no puedo hacer contigo. No encerrará la cárcel tus años juveniles, como cierran los míos. No morirás en el exilio, temblorosos los ojos, anhelando el paisaje de la patria, como murió mi padre. Mañana, hijo mío, todo será distinto. El somocismo se fue. Somoza está por irse en cualquier momento. La Guardia, institución más tenebrosa de este gobierno genocida, está completamente derrotada. El triunfo es del glorioso pueblo nicaragüense. El triunfo es del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El Frente Sandinista, a la cabeza de las masas populares de Nicaragua, se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional. De la que viene no se nos escapa ningún somocista. La consigna es muerte al somocismo.
Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero en esta hora de rebeldía luminosa que vive Nicaragua, los traidores serán definitivamente vencidos. En esta hora, las masas populares de Nicaragua cuentan con su propio instrumento político guerrillero, el Frente Sandinista. El triunfo debemos celebrarlo. El triunfo sí nos compromete con los que dieron su vida, con los que nos precedieron en el combate, con los que su sangre han permitido que hoy nuestro pueblo se encuentre libre de Somoza, libre de Guardia Nacional, libre de Oficina de Seguridad, libre de soplones. El triunfo nos compromete, sí, también con la disciplina. Nos compromete también con la organización. Nos compromete también con la seguridad del pueblo en general. La libertad en Managua y en todo el pueblo de Nicaragua hoy tiene un nuevo significado. Libertad para reunirse, libertad para gritar, libertad para recibir a su nuevo gobierno de reconstrucción nacional. Estos son los momentos aquí, la catedral, aquí la plaza, aquí el palacio, aquí el pueblo. Es la Nicaragua Libre que en estos momentos saluda a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. La lucha ha sido verdaderamente larga. Han sido 7 semanas en esta ofensiva final. Hoy termina, hoy es la alegría. Hoy, aquí, es la fiesta de la Nicaragua Libre. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo armado jamás será derrotado. Jamás será vencido. El pueblo armado jamás será derrotado. Pueblo de Nicaragua, pueblo de Managua, nuestra organización revolucionaria, representada en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, se encuentra comprometida con ustedes. Y venimos aquí a hacer nuestro primer juramento. Venimos aquí a ponernos a la orden de ustedes. Y que sean ustedes los que decían nuestro futuro. Venimos aquí, ante los ojos del mundo, ante los ojos de periodistas internacionales, a demostrarles que es lo que quiere este pueblo. Y es el pueblo de Nicaragua el que está votando en estos momentos por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y es el pueblo de Nicaragua el que está dando su voto de confianza a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Esta es la Managua que observamos en estos momentos, este viernes 20 de julio de 1979. El equipo de 7 días ha seguido la información a lo largo de 6 meses, los 6 últimos meses más difíciles de esta guerra nicaragüense que hoy llega a su término. Miles, millares, incontables personas nicaragüenses
que llaman a la patria libre, que inician a partir de hoy una tarea, la tarea más bella, levantar de entre las cenizas un país que quedó destruido. Brevemente, contextualizando la coyuntura a nivel internacional, podemos decir que el capitalismo en estos 41 años no ha cambiado. Se ha debilitado, está en crisis, pero sigue siendo el principal escollo de la humanidad para su liberación. La pandemia del COVID-19 ha puesto al desnudo sus contradicciones como modelo clasista de dominación, mostrando su verdadera faz, la de un sistema que prioriza las ganancias de pocos sobre las necesidades de las mayorías de tener una vida digna. El coronavirus no lo va a destruir, aunque lo haga deambular desnudo en las metrópolis del poder. El capitalismo como sistema no puede vivir sin las crisis, vive de las crisis. Todo lo recicla como ganancia, incluidas sus miserias, sus desastres y desgracias. En este contexto, llegamos al 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista poniendo nuestro aporte en la construcción de un mundo mejor, sin explotadores ni explotados. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas, avisamos que después de sus participaciones, también daremos la palabra a quienes están pendientes de este hermoso homenaje virtual al 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, para que puedan conversar con ellos. Sin duda, nuestros panelistas han vivido procesos sociales de diferente naturaleza, desde las realidades que les ha tocado vivir. Sin embargo, les une la solidaridad internacional en una lucha por este mundo mejor que pretendemos y en el cual siempre han expresado su solidaridad con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Esto enriquece su experiencia, su vivencia de lucha y de solidaridad. Para iniciar entonces, especificamos que cada uno de nuestros invitados abordará una primera exposición durante 10 minutos. Para iniciar, arrancamos por la casa. Compañero Carlos Fonseca Terán, desde que naciste estás ligado a un proceso revolucionario. El comandante Carlos Fonseca Amador es el iniciador de esta obra de amor que hoy se hace en realidad y en estos momentos tu aporte es muy significativo para las coyunturas actuales que vive nuestra Nicaragua a nivel nacional y a nivel internacional. En base a esto, me gustaría que nos indicaras cuál es el significado histórico de la Revolución Popular Sandinista. Adelante, compañero. Por supuesto, Germán, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados, compañeros solidarios con nuestra revolución. Y quiero empezar refiriéndome a las tres revoluciones latinoamericanas que han marcado época en un momento en el que el carácter o la orientación socialista es el sello fundamental de autenticidad de cualquier revolución. Tenemos en el 59 la Revolución Cubana, que inició la lucha armada guerrillera de los movimientos revolucionarios de liberación nacional en América Latina. Tenemos, posteriormente, 20 años después, la Revolución Popular Sandinista, que estamos conmemorando en 1979, que inició el derrumbe de las dictaduras militares proimperialistas en América Latina. Y luego, 20 años después de la Revolución Sandinista, la Revolución Bolivariana, en el 99, que fue el inicio
de la conquista de gobiernos en la mayor cantidad de países donde ha gobernado de manera simultánea la izquierda en la historia de América Latina. Hay un hecho curioso que a mí me llama poderosamente la atención y es el siguiente. La primera y la segunda declaración de La Habana en el año 1960 y 62 respectivamente proclamaban cuatro próceres como referente fundamental de la lucha revolucionaria en nuestro continente. Estamos hablando del 60 y del 61, perdón, del 60 y del 62. Estos cuatro próceres de la lucha de nuestros pueblos por su liberación son Simón Bolívar, José Martí, Emiliano Zapata y Augusto César Sandino. Ya había triunfado la Revolución Cubana, donde Martí es la figura fundamental histórica de esa lucha, el referente de esa lucha. 20 años después triunfa Nicaragua, donde combatió Sandino y expulsó a las tropas norteamericanas. Y 20 años después triunfa la Revolución Bolivariana en Venezuela, de donde era Simón Bolívar. Y 20 años después, en México, de donde era, donde combatió Emiliano Zapata, llega a la izquierda al gobierno. Es un hecho bastante curioso, ¿no? La Revolución Popular Sandinista se ha tenido que enfrentar a la mayor cantidad de situaciones para las que no había experiencia previa y menos aún fórmula para enfrentarse a este tipo de experiencias. Y por eso Sandinismo se ha tenido que volver experto en situaciones inéditas. Eso nos ha hecho ser creativos. Solo para mencionar algunas de estas situaciones, la Revolución Popular Sandinista fue la primera revolución triunfante por la lucha armada en tierra firme continental latinoamericana, lo cual determinó algunas de las características de nuestro proceso revolucionario y fue la segunda revolución en triunfar, la única después de Cuba, a través de la lucha armada. El Frente Sandinista fue el primer movimiento revolucionario que llegó al poder por las balas y lo perdió por los votos. La primera experiencia, después de haber perdido el gobierno, de la presencia simultánea de un gobierno neoliberal y unas fuerzas armadas de carácter revolucionario. Luego nos convertimos en el primer movimiento revolucionario que llega al poder primero por las balas y después por los votos, porque si bien es cierto, lo perdimos por los votos, lo recuperamos por los votos también. Y también somos el primer movimiento revolucionario que, habiendo perdido el poder, lo recupera. Me parece pues que son algunos hechos significativos que tienen que ver con el significado histórico de la revolución sandinista en el contexto de la lucha revolucionaria continental. Ahora, esto tiene que ver con toda una historia de lucha. La historia de lucha sandinista es muy larga. Comienza con Sandino expulsando a las tropas norteamericanas, siendo asesinado y luego instaurándose la dictadura somocista. Posteriormente se dan dos hechos fundamentales que son el ajusticiamiento del primer Somoza, fundador de la dinastía somocista, y luego el triunfo de la Revolución Cubana en el 59, sin el cual no se concibe la fundación del Frente Sandinista, que fue ya en 1961. Luego una lucha de 18 años, lucha armada, guerrillera, con una estrategia insurreccional como fase culminante de una estrategia de guerra popular prolongada, acompañada de organización de sectores sociales, de donde surgiría el poderoso movimiento social que es expresión de la Revolución Popular Sandinista. Luego viene la primera etapa de la revolución en los años 80, donde se nos impone una guerra de agresión por parte del imperialismo norteamericano y se dan grandes conquistas revolucionarias. Posteriormente se pierde el gobierno y pasamos a la época neoliberal, donde se da la lucha por el poder con una estrategia de lucha popular, diálogo y acción política desde los espacios institucionales. Y a la vez se da la lucha por el instrumento político, porque los traidores querían que el Frente Sandinista renunciara a los principios revolucionarios y se dio la defensa de la identidad revolucionaria del Frente, los principios históricos del Frente. Entonces, al no lograr ese objetivo, quienes promovían la renuncia a los principios revolucionarios abandonaron las filas del Frente Sandinista. Luego regresamos al poder en el año 2007 y se da la segunda etapa de nuestra revolución basada en el poder popular, la restitución de derechos del pueblo,
la reducción de la pobreza y la desigualdad social y una política de consenso y alianzas. Entonces tenemos que entre el 2007 y el 2011 se logra la reconquista de la mayoría política del pueblo, de la mayoría política de la sociedad nicaragüense a favor del sandinismo, a favor de la gestión del gobierno revolucionario. A partir de entonces se comienza a consolidar el modelo en esta segunda etapa, se plantea una nueva correlación de fuerza a favor del sandinismo, y en el 2018 vuelve la disputa por el poder a partir del intento de golpe de Estado, pero luego se restablece la paz y la estabilidad y se van, digamos, reconstruyendo nuevos mecanismos de consenso. Ahora, hay que señalar que también se ha logrado en el transcurso, digamos, de este proceso, además del restablecimiento de la paz y la estabilidad, continuar con la consolidación de nuestro proceso revolucionario. Ahora, toda esta historia tiene que ver con una serie de intervenciones armadas del imperialismo norteamericano en Nicaragua. Somos uno de los países que ha sido más veces agredido militarmente por el imperialismo norteamericano. Ha sido y es Nicaragua un país agredido por el imperialismo norteamericano. Esa es una cuestión fundamental que tiene que tomarse en cuenta siempre cuando se piensa en Nicaragua y su revolución. Han sido 5 las intervenciones armadas norteamericanas en Nicaragua. 3 de ellas, intervenciones directas. De las 5, 4 han sido derrotadas por el pueblo nicaragüense. Y esas 4, 3 le ha correspondido al sandinismo enfrentarlas y las 3 victoriosamente. Primero Sandino, después la guerra de los 80 y finalmente el intento de golpe de Estado que se dio en el año 2008. De manera pues, actualmente tenemos expresiones de esta agresividad del imperialismo a través de la NICA Act, que nos impide el acceso a los créditos financieros a nivel internacional, la ley Magnitsky, que impide la actividad financiera de empresas como Albaniza, Albaliniza, Petronic, creadas para el financiamiento de los programas sociales que benefician al pueblo nicaragüense. Y tenemos la agresión política que se plasma en el empeño de la OEA por aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, lo cual puede implicar incluso una invasión armada, como hicieron en Dominicana en los años 60. Y bueno, las razones de esta agresividad sencillamente se pueden sintetizar en el hecho de que tenemos en Nicaragua una revolución en marcha, que tenemos en Nicaragua un modelo popular, un modelo alternativo, que es un mal ejemplo desde la perspectiva del imperialismo norteamericano. Muchas gracias, compañero Carlos. Invitamos ahora al compañero Alberto Anaya. Nicaragua y México tienen una larga historia de solidaridad. Usted ha sido uno de los referentes de la solidaridad mexicana con la Revolución Popular Sandinista. Podemos decir que usted ha sido el compañero de los buenos y los malos tiempos, sobre todo en los años 90, cuando perdimos las elecciones. En todo este contexto, esta vivencia, ¿qué significado tiene para usted la Revolución Popular Sandinista? Adelante, compañero. Bueno, pues antes que nada, queremos nosotros felicitar al Frente Sandinista de Liberación Nacional, a su glorioso pueblo nicaragüense y desde luego al comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, porque en cualquier circunstancia ellos han mantenido la bandera del Frente Sandinista para que Nicaragua mantenga su proyecto alternativo de nación, que hoy es ejemplo a nivel de América Latina y el Caribe y a nivel del mundo. Desde luego que estamos coincidentes con nuestro amigo Carlos Fonseca de que la revolución sandinista, esa revolución popular sandinista, tiene y forma parte de los grandes antecedentes revolucionarios en el continente. Forma parte, junto con la Revolución Cubana, de esas fechas emblemáticas que los revolucionarios siempre tenemos presente. Recordamos desde luego nuestra primera visita a Nicaragua en 1987, cuando todavía se encontraba bajo la agresión norteamericana que a través de los contra
se mantuvo una guerra injusta, una guerra fratricida, pero sobre todo, ¿qué significó que el gobierno revolucionario tuviera que canalizar grandes esfuerzos para enfrentar la guerra y salir adelante? Desde luego, todavía recuerdo la visita que nos programaron para estar en Estelí, que era un lugar que se encontraba pues prácticamente en la línea de fuego, en la confrontación con los contras. Recordamos la invitación que nos hicieron ese año para escuchar un cara al pueblo, en donde el comandante Daniel explicaba de manera pormenorizada en una audiencia pública a todos los ciudadanos la problemática y resolvía los problemas con su gabinete, de los problemas que la población pasaba en esos momentos. Recordamos desde luego, y para nosotros muy doloroso, que una revolución que se toma y se realiza y se conquista con la fuerza de las armas, se tuviera que enfrentar y a la derrota y entregar el poder a través de la fuerza de las urnas. Es un caso verdaderamente que no hay referente, porque en todas las revoluciones que se logró conquistar el poder por medio de las armas, pues no había el referente de entregar por la fuerza de las urnas. Indudablemente que también nos dio gusto al tiempo que se volviera a recuperar el poder por la fuerza de las urnas y hoy se siga manteniendo como uno de los procesos democráticos más importantes del continente. El modelo nicaragüense hoy es el modelo que debemos de tomar muchos de los países que tenemos gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, porque si bien es cierto que mantiene la rectoría del Estado, impulsa mucho la economía social, la economía solidaria, la economía pues de apoyo al campesinado, de apoyo a las clases medias, de apoyo desde luego a los trabajadores, de apoyo a los estudiantes, de apoyo a los empresarios nacionalistas, que manteniendo también abierto el esquema de la libre empresa, nos permitió que fuera, antes de la última agresión, el país modelo, con un crecimiento entre 5 y 7% de crecimiento anual, debido a que la gran habilidad dentro del modelo que actualmente encabeza el comandante Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, en términos de definir el modelo nicaragüense como un modelo socialista, cristiano y solidario. Pensamos que eso es bueno porque no excluye a ningún sector de la población. Abre las puertas a los trabajadores, a los campesinos, a los sectores medios, a los cooperativistas, pero también a la libre empresa, incluso al capital extranjero, que coadyuva en el desarrollo pues, de este proyecto. Referente, pues, y quizás es lo que ha sucedido con Nicaragua y recientemente con Bolivia, que siendo modelos de ejemplos de que son los países que en el continente mantenían mayor tasa de desarrollo económico, que habían reducido la pobreza, que habían reducido la migración, que habían aumentado el ingreso per cápita y que desde luego mantenían un crecimiento y un desarrollo verdaderamente creciente y sostenido. Esa situación es un mal ejemplo que los norteamericanos no podían tolerar, ni en el caso de Bolivia ni en el caso de Nicaragua. Y a eso se debe la agresión reciente que mantuvieron por mucho tiempo y que tuvo alguna situación difícil y dolorosa para la revolución sandinista, pero lo más importante es ver que a 41 años todavía esa bandera roja del Frente Sandinista de Liberación Nacional continúa ondeando. Todavía, pues, esa revolución popular socialista tiene
vitalidad y es un proyecto integral que tiene que seguir siendo ejemplo para todos nosotros. Un saludo desde luego al comandante Daniel, un saludo a la vicepresidenta Rosario Murillo, un saludo a todos los integrantes, camaradas del Frente Sandinista de Liberación Nacional y a todo el pueblo nicaragüense por su próxima celebración este 19 de julio de tan importante gesta histórica, no nada más referente en América Latina y el Caribe, sino a nivel mundial. Muchas gracias y muchas felicitaciones. Éxito y a continuar con esa lucha que permita que la bandera rojinegra del Frente Sandinista de la Revolución Nacional continúe ondeando, no nada más en Nicaragua, sino en todo el mundo. Muchos saludos. Muchas gracias, compañero Anaya. Compañero Fran Pérez, usted es un compañero que asumió la solidaridad desde España como una responsabilidad revolucionaria, militante y personal, con una actitud consecuente, con lealtad, sin tener mucho contacto con nosotros en realidad. Su comportamiento personal ha sido de mucho cariño y de mucho respaldo. ¿Qué significado tiene para usted la Revolución Popular Sandinista? Adelante, compañero. Bueno, pues yo creo que esta organización, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que creó Carlos Fonseca Amador, que creó Daniel Ortega, que creó Germán Pomares, Tomás Borges, ¿no? Creo que fue la organización que logró, digamos, a través de la lucha armada y la lucha política, la liberación de la dictadura y la liberación de la bota militar norteamericana, que quería apropiarse de Nicaragua, ¿no?, como territorio. Yo creo que el significado histórico de la revolución, a mi juicio, tiene algunos elementos interesantes. Para mí es curioso que el Frente Sandinista de Liberación Nacional es una organización popular, revolucionaria, democrática, pero ha llegado casi a identificarse con el pueblo de Nicaragua y también con la patria de Nicaragua como nación, como país, que merecía una dignidad, le ha otorgado una dignidad en la lucha al pueblo, ¿no? Yo creo que para mí eso es lo más importante de la revolución nicaragüense, es decir, ha conseguido que una organización popular y revolucionaria se identifique con el pueblo y a la vez se identifique con una patria, con la patria de Nicaragua, que estaba siendo pisoteada por Estados Unidos, pisoteada por la oligarquía, digamos, sintetizada o en la familia Somoza, y logró que no le dejaba derechos al pueblo, que lo tenía sumido en la pobreza, ¿no?, que lo tenía analfabeto y que además lo reprimía con una violencia inusitada. Logró a través de la lucha conseguir efectivamente esa victoria que ha señalado Carlos Fonseca, esa victoria militar, lograr después a través de las elecciones en varias ocasiones ganar y seguir haciendo políticas públicas al servicio de la mayoría social, al servicio del pueblo, al servicio de la clase trabajadora, ¿no? Yo creo que es muy importante eso, es decir, también quiero destacar su antiimperialismo, ¿no?, porque Estados Unidos quería dominar toda América Latina, todavía sigue en ese objetivo de dominación económica, de dominación política, ¿no?, y militar, porque para eso quiere las bases militares en varios países, ¿no? Ese antiimperialismo para mí es también muy importante, porque liberó a Nicaragua no solo de la familia Somoza, sino de quien estaba detrás, quien pretendía tener de rodillas al pueblo nicaragüense y apropiarse de la nación de Nicaragua, de su territorio, como de una finquita y manejarla a su antojo, ese era Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que ha sido muy importante. Quiero destacar esta consiguiente la emancipación de Estados Unidos y de las oligarquías de Nicaragua, sino que además ha conseguido después hacer un proyecto popular de desarrollo, un proyecto de desarrollo social, económico, pensando en las mayorías sociales, pensando en el pueblo, ¿no? Y ha tenido evidentes logros, y yo quiero destacar sobre todo la idea de que estos logros se enmarcan en un proyecto socialista que pone a los derechos humanos del pueblo por encima de todo, que pone a los derechos humanos del pueblo, a la garantía de esos derechos humanos como su objetivo, ¿no? Y fijaros, la reducción de la pobreza en Nicaragua, y no hace falta que lo diga Izquierda Unida o que lo diga la plataforma de solidaridad con Nicaragua que hemos creado nosotros junto con otros muchos compañeros y organizaciones de España, ¿no? No somos solo nosotros quienes apoyamos la revolución sandinista desde España. Hay un montón de organizaciones
populares que están también apoyando a Nicaragua, a pesar de que los grandes medios de comunicación capitalistas lo oculten, ¿no? Hemos, por ejemplo, de reconocer que se ha reducido la pobreza. Las estadísticas, las que dicen actual, son las instituciones internacionales responsables de el control de esos datos, que reconoce claramente que la pobreza se ha reducido. En Honduras la pobreza está en un 60%. En Nicaragua ha conseguido bajarla muchísimo, ¿no? Ha conseguido reducir la desigualdad, ha conseguido escolarizar casi al 100% de los chavales, prácticamente, ¿no? Ha conseguido que el pueblo no sea analfabeto, que haya una cobertura eléctrica en el 95% de las viviendas, que haya una energía, una producción de energía renovable, que esté subsidiada ese hambre. Se han hecho programas como la merienda escolar, que ha cubierto prácticamente a 1 millón de niños en las escuelas, ¿no? El programa Vivienda Digna. Bueno, yo creo, destacaría también quizá como logro social, como derechos humanos que se están garantizando en Nicaragua en unos niveles importantes, la paridad, la igualdad de género, ¿no? La inclusión de la mujer en el ámbito político, en cualquier tipo de ámbito, la igualdad entre unos y otros. Y incluso un derecho que le gusta mucho citar a los capitalistas, que le gusta mucho citar a la derecha, que es como es la seguridad, ¿no? La seguridad en Nicaragua está por encima de cualquier, una de las primeras en toda América Latina y la primera en Centroamérica, ¿no? Es decir, como los países más seguros donde existe menos violencia, recordemos la existencia de las maras en Guatemala o en El Salvador, es decir, son situaciones terribles. Y Nicaragua es un país bastante seguro, lo ha sido para los, lo ha sido para su propia población. Y también quiero destacar que para ello ha sido muy importante la reforma que hizo la Revolución Nicaragüense de 1979, que fue directamente disolver el ejército y crear unas Fuerzas Armadas Populares y una policía de cercanía, que estuviera muy cerca de la población. En muchos países capitalistas, la policía, el ejército, son instituciones que funcionan al servicio del poder, al servicio de la presión y del daño a los movimientos populares, ¿no? Esto no ha ocurrido en Nicaragua. Hay una policía cercana al pueblo, hay un ejército popular. Antes destacaba Carlos que efectivamente incluso en el periodo de Violeta Chamorro se dio la contradicción de que la derecha gobernaba, pero gobernaba con un ejército que era revolucionario, que era popular, ¿no? Yo creo que eso ha sido muy importante y por eso también la seguridad es mayor en Nicaragua. Porque en muchos casos los ejércitos, las policías que había en Honduras, cuando llegaba la democracia, cuando se daban procesos de transición a la democracia, se hacía sobre la impunidad de los crímenes que habían cometido esos ejércitos represores, esas policías represoras, ¿no? Aquí no, aquí se creó un ejército popular, se creó una policía popular. Quiero destacarlo porque creo que también tiene mucho que ver con la seguridad. Porque muchas veces buscas quién trafica en El Salvador, dónde está el tráfico de armas en Guatemala. Es el propio ejército. Es el propio ejército que en muchos casos todavía es fascista, todavía tiene la ideología de la Escuela de las Américas en la que se formaron en los años 70-80 y no sucede en Nicaragua. Por eso quiero destacar todos estos logros sociales de la revolución porque me parece muy significativo, ¿no? Y yo resumiría quizá lo fundamental de la revolución sandinista, vuelvo a repetirlo, es la identificación de una organización, es el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con un proyecto político al servicio del pueblo, pero también y casi identificado con ese pueblo y también identificado con la patria, con Nicaragua, como una patria soberana, como una patria que no puede ser pisoteada por el imperialismo ni tampoco por las oligarquías. Por todos estos motivos, nosotros de Aña estamos apoyando y apoyaremos solidariamente a la Revolución Sandinista. Sabemos muy bien lo que pasa en Nicaragua porque lo seguimos, porque estamos informados y no nos creemos muchas veces la propaganda, digamos, de los grandes medios de comunicación, de los grandes oligopolios, que siempre están en manos de las clases altas, del poder, ¿no? En manos del imperialismo también. Así que, compañeros, larga vida a la Revolución de Nicaragua y feliz aniversario, 41 aniversario, ¿no? Muchas gracias, compañero Frank. Compañera Mónica Valente, usted es la secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo.
una organización continental, un proyecto alternativo de las fuerzas populares, progresistas y de izquierda de América Latina y el Caribe. Tomando todo este contexto de nuestra América, ¿qué significado tiene la Revolución Popular Sandinista? ¿Cuál es el impacto continental que tiene la Revolución Popular Sandinista? Adelante, compañera. Gracias, Germán. En primer lugar, quisiera cumprimentar y congratular a ustedes en la persona de mi queridísimo compañero Carlos Fonseca Terán por la iniciativa de hacer este panel virtual sobre la conmemoración del 41 cumpleaños de la Revolución Sandinista. Todos los años, nosotros de Latinoamérica y Caribe estamos siempre juntos presencialmente en las conmemoraciones, en los festejos, en las homenajes en Nicaragua, y desafortunadamente este año, por el tema de la pandemia, no vamos a poder estar juntos físicamente. Entonces, ese panel y las conmemoraciones son muy importantes porque resgata la historia de una de las más importantes revoluciones del siglo XX, junto con la Revolución Cubana. Fue un levante en 1979, como ha dicho Carlos, que no empezó en esta fecha, empezó 18 años antes. Y si quisiéramos ser correctos, empezó casi desde la independencia de Nicaragua en 1821, que desde la independencia del imperio español, empezó una lucha importantísima, nacionalista y popular, por la libertación de Nicaragua y del pueblo. Y nosotros asistimos desde entonces, e incluso a partir de la revolución, con la revolución de 1979, siguió toda la lucha y los ataques del imperio contra el pueblo nicaragüense. La lucha del compañero, del general de hombres libres, general Augusto Sandino, que ha recién tenía completado, fue 125 años de su nacimiento, ahora este año en mayo, nos recuerda de una lucha larguísima del pueblo nicaragüense contra el imperio, contra la dominación, contra el colonialismo. Y el triunfo de la revolución en 1979 fue un triunfo que nos encantó a todos nosotros y nosotras de América Latina y Caribe. Y como ha dicho el compañero Frank Pérez de Izquierda Unida, también a la gente de todo el mundo, en Europa y otro, en África y otros países, porque significó un marco en la lucha por un país de los nicaragüenses, por inclusión social, por reducción de la pobreza, principalmente por el protagonismo del pueblo nicaragüense. Una de las cosas más importantes que yo veo como Foro de São Paulo es la democracia social que desde el 79 el Frente Sandinista, sea en el gobierno, sea en la oposición, sigue construyendo el protagonismo del pueblo, la organización popular, y es por eso que hay muchos avances en la educación, en la salud, en la economía popular, como ha bien descrito mi compañero que me antecedió, Frank Pérez. Los logros que Nicaragua, a lo largo de estos años, hasta 1990 y después, a partir del 2006, son inolvidables. Tenemos que reconocer y hacer una gran difusión de estos logros, porque son los logros de la Revolución Sandinista que pone el pueblo como protagonista de su destino.
Pero si analizamos hoy cómo están las cosas, nosotros seguimos luchando en América Latina y el Caribe contra el imperio y contra el neoliberalismo. Incluso durante el gobierno del presidente Ortega, hasta de 85 a 90, hubo un fuerte financiamiento de la insurgencia de los contras. Hubo un financiamiento incluso en las elecciones que han elegido Violeta Chamorro en 1989. Sabemos todos que los Yankees colocaron más de 9 millones de dólares en aquella campaña electoral para derrotar el Frente Sandinista. Y después, con el triunfo en 2006 del comandante, el querido Daniel Ortega, logramos volver al gobierno de Nicaragua, pero siempre luchando contra los ataques del imperio. Como foro de São Paulo, nosotros sabemos que desde el 98, cuando ha triunfado el comandante Chávez en Venezuela, y después Lula en Brasil y Kirchner en Argentina, cuando iniciamos una década muy auspiciosa para América Latina y el Caribe, las cosas empezaron a quedarse un poco más fáciles para los gobiernos populares y revolucionarios de América Latina y el Caribe, pero también no tanto, porque el imperio y el neoliberalismo y el sistema financiero internacional siguió y sigue atacando nuestros gobiernos populares. Y hoy también es lo que pasa con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, y es lo que asistimos desde el 2014, 2013, 14, con todas las tentativas de desestabilización que son hechas contra los gobiernos populares, las fuerzas y movimientos políticos populares en nuestro subcontinente, con mecanismos de desestabilización política, económica, con el lawfare, con amenazas militares y más recientemente con el recrudecimiento del bloqueo y sanciones económicas que incluso atingen el pueblo nicaragüense con mucha fuerza. Y cumprimentamos y congratulamos al presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo por la lucha que están emprendiendo para proteger al pueblo de Nicaragua de esos ataques, para cumplir con el tema del combate a pandemia del coronavirus bajo un ataque muy, muy duro del imperio. Entonces, desde el Foro de São Paulo, nosotros pensamos que las conmemoraciones del 41 año de triunfo de la Revolución Sandinista merecen ser recordadas, conmemoradas, merecen ser difundidas todos los logros de la Revolución Sandinista bajo todas las dificultades que tenemos, porque no solamente porque es el justo, el correcto, pero porque significa un protagonismo casi de más de un siglo del pueblo de Nicaragua contra el jugo del imperialismo, contra el jugo de Estados Unidos, y todas por todo el siglo XX y también ahora en el siglo XXI. Y para terminar, quisiera decirles prestar un homenaje muy de corazón para mi querido Jacinto Suárez. Cuando yo empecé como secretaria ejecutiva del Foro de São Paulo, Jacinto fue la primera persona que en diciembre de 2013 estaba acá en Brasil para el Congreso del PT. Fue la primera persona que yo encontré y hablamos del Foro de São Paulo y él fue muy, muy, muy cariñoso, muy tierno, muy amigo al conversar, a charlar conmigo por la primera vez sobre los desafíos del Foro de São Paulo. Y desde entonces, él que no me conocía, desde entonces me dar su apoyo, su amistad, su compañerismo para este trabajo del Foro de São Paulo. Y este año lo perdimos, pero
él siempre va a estar en nuestra memoria, en nuestro corazón, por un combatente de las causas más justas de la humanidad. Y quiero acá, en nombre del Foro de São Paulo, hacer un profundo agradecimiento a la trayectoria de Jacinto Suárez, a su memoria, a sus luchas. Nunca se ha doblado, pasó por la cárcel, pasó por inúmeras dificultades muy, muy duras, pero siempre se mantuvo fiel a los mejores ideales de la Revolución Sandinista, del socialismo, del pueblo nicaragüense, pero también de todas las luchas por democracia, justicia social, solidaridad en el mundo. Entonces, viva Jacinto, Jacinto vive y viva la Revolución Sandinista. Que viva el compañero Jacinto. Muchas gracias, compañera Mónica. Compañero Paul Richler, usted se incorporó a la solidaridad con Nicaragua en los años 80. En el año 1984, el gobierno de Nicaragua acusó a Estados Unidos por violaciones al derecho internacional en razón del apoyo que éste proporcionó a la oposición armada de Nicaragua, la Contra. Usted fue el asesor del gobierno de Nicaragua en el juicio de La Haya. ¿Cuál es el significado que tiene para usted de la Revolución Popular Sandinista? Adelante, compañero. Compañero Paul, creo que necesitamos el micrófono. Gracias por recordarme, Germán. Bueno, muchas gracias por esta introducción. Quisiera comenzar por felicitar al pueblo y al gobierno de Nicaragua en el 41 aniversario del triunfo de la revolución. Soy abogado, no tengo la gran o prestigiosa trayectoria y experiencia política de los otros panelistas distinguidos. Pero lo que tengo y lo que he tenido es el gran honor y la bendición de haber podido servir a Nicaragua como su abogado en todas las luchas legales que Nicaragua ha enfrentado a nivel internacional desde 1984 y hasta ahora. Y realmente ha sido la bendición más grande que he tenido en mi vida. Siempre sería agradecido al gobierno de Nicaragua, al presidente, el comandante Daniel Ortega Saavedra, que me seleccionó en 1984 para formar parte del equipo legal de Nicaragua en el caso histórico contra Estados Unidos. En ese caso y en todos los demás, durante esos 4 décadas, casos contra Costa Rica, Honduras, Colombia. He tenido el gran privilegio de trabajar al lado de y bajo el mando del compañero Carlos Argüello Gómez, que siempre ha sido embajador de Nicaragua en La Haya y jefe del equipo legal de Nicaragua, y para mí es el mejor experto, el mejor abogado en el campo del derecho internacional en todo el mundo. Lo que puedo ofrecer hoy es la perspectiva mía como practicante del derecho internacional por más de 4 décadas, sobre las contribuciones inmensas que Nicaragua ha hecho desde la década de los 80 hasta el presente al fortalecimiento
del sistema mundial del derecho internacional. Pero no solamente eso, pero a través de sus esfuerzos, de los esfuerzos de Nicaragua, el fortalecimiento de la soberanía e independencia de los estados del mundo, sobre todo los estados pequeños, por la protección del derecho. Y las contribuciones que Nicaragua ha hecho a la resolución pacífica de las disputas internacionales entre estados, y sobre todo las contribuciones que Nicaragua ha hecho a la justicia internacional y a la paz. Todas esas contribuciones de Nicaragua comenzaron con el caso histórico famoso contra Estados Unidos por la intervención armada del entonces gobierno de Estados Unidos en la década de los 80 para derrocar el gobierno revolucionario de Nicaragua. Obviamente, estas intervenciones armadas para cambiar el gobierno de un Estado soberano fueron flagrantemente violatorio del derecho internacional. En Nicaragua, por sobre un periodo de años, hizo todo esfuerzo político, diplomático, internacional para resolver sus problemas con los Estados Unidos pacíficamente, honorablemente, a través del diálogo, diplomáticamente, con una gran flexibilidad. Sin embargo, el obstáculo siempre era el gobierno de Estados Unidos, que no tenía ningún interés en dialogar con Nicaragua libre. Quisiera regresar al periodo de dominación del imperialismo y imponer su voluntad sobre Nicaragua, que requería en ese entonces derrocar el gobierno. Estados Unidos hecho a su gran vergüenza todo esfuerzo para derrocar el gobierno. Ustedes, los nicaragüenses, saben esta historia mucho mejor que yo y han sufrido las consecuencias. Nicaragua no tenía capacidad de ganar una guerra armada contra Estados Unidos, ni enfrentar a Estados Unidos al nivel comercial, económico, financiero, ni diplomático. Lo que Nicaragua descubrió en esa época como su mejor defensa, además de la voluntad inquebrantable del pueblo de Nicaragua que resistía, incluso con sus vidas, estos ataques constantes de Estados Unidos, lo que Nicaragua descubrió como su mejor defensa fue el derecho internacional. Y lo invocó en foros diplomáticos, foros internacionales, Naciones Unidas y finalmente, ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Eso fue una iniciativa sumamente audaz para esa época, porque ningún estado pequeño, ningún estado pobre había tenido la temeridad, el coraje, la voluntad de enfrentar un estado gigantesco, uno de los
superpoderes, quizás en ese entonces el estado más poderoso del mundo, ante una corte, ante la corte de La Haya. Incluso nadie sabía si la corte tenía la capacidad de actuar con justicia, con igualdad. Existían dudas si la corte iba a ser sometido a la presión de Estados Unidos, como muchas otras instituciones, instituciones internacionales de esa época. Pero Nicaragua corrió el riesgo con firmeza y organizó un equipo legal internacional formidable, con representantes de varios estados, abogados destacados de Francia, de Inglaterra, Estados Unidos. Y eventualmente Nicaragua triunfó contra Estados Unidos en la Corte de La Haya. Esta victoria legal tenía varias consecuencias, tenía varias repercusiones. Por un lado, esto cambió la política de los Estados Unidos. No porque el gobierno, el presidente Reagan y su gobierno creía en la supremacía del derecho o tenían convicciones morales que había necesario cumplir con la ley. No, fue porque la opinión pública en Estados Unidos simpatizaba casi totalmente con Nicaragua, y eso afectó la mayoría en el Congreso de los Estados Unidos, que eventualmente votó para terminar todo financiamiento, todas las armas, todas las municiones, acabar con todo eso y básicamente abandonar las tropas irregulares que Estados Unidos había iniciado, había financiado, había entrenado, había armado, había dirigido en contra del gobierno y el pueblo de Nicaragua. Eso creó las condiciones para que el gobierno de Nicaragua, en su sabiduría, se sentó en la mesa de negociaciones con los grupos opositores, tanto militares como civiles, y negociaba la paz, negociaba un cese de fuego con las Fuerzas Armadas y negociaba las condiciones para celebrar elecciones democráticas con la oposición política. Nicaragua aprovechó esas circunstancias creadas por su heroica decisión de enfrentar a Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Pero también Nicaragua salió con ese juicio con otras lecciones. Porque Nicaragua llegó a ser un líder internacional en promover, en fortalecer el sistema del derecho internacional para todos los países. Desde el inicio del caso, del juicio contra Estados Unidos, Nicaragua asumió esa posición de liderazgo, promoviendo el derecho internacional, fortaleciendo el sistema de derecho internacional para proteger la soberanía e independencia de todos los estados, sobre todo contra
las agresiones de los grandes poderes para resolver las controversias pacíficamente y según las reglas legales y para contribuir a la justicia internacional y la paz. Desde ese momento, Nicaragua ha sido un gran líder en el mundo, un modelo en el mundo, representando el esfuerzo de construir un mundo más justo, más pacífico, en base de cumplimiento con las reglas del derecho internacional. Y Nicaragua ha sido un fiel adherente internacionalmente a la supremacía de la ley y al cumplimiento con el derecho internacional para manifestar el respeto que cada Estado debe tener para la soberanía, independencia y bienestar de todos los otros países del mundo. Hasta hoy, Nicaragua ha generado, ha merecido y todavía disfruta el gran respeto y admiración de los países y de los pueblos del mundo por su liderazgo del esfuerzo de establecer un mundo más justo, más pacífico, a través del fortalecimiento del sistema jurídico, del sistema del derecho internacional. Y para mí siempre ha sido, es y siempre será un gran honor, un gran privilegio, una gran bendición servir a Nicaragua en esa manera. Muchas gracias, compañero Paul. Muchas gracias por la solidaridad. Sin duda alguna, somos del pensar que ninguna nación de la América podrá luchar contra el imperialismo aisladamente. Solamente cuando existan movimientos nacionales unificados internacionalmente, se podrá pensar en la victoria. En estos momentos, abrimos entonces el espacio para que el público pueda preguntar. Solicitamos a las y los compañeros que su pregunta sea breve y nos digan a quién está dirigida. Que el compañero administrador nos pueda colaborar con esta dinámica. Y mientras tanto, se iniciará realizando preguntas mientras podemos ir detallando las preguntas del público. Iniciamos entonces con el compañero Carlos Fonseca Terán. Compañero Carlos, en Nicaragua ya se ha puesto en evidencia la aplicación de dos modelos socioeconómicos y políticos, el aplicado por gobiernos neoliberales y el aplicado por el gobierno sandinista. ¿Podrías explicarnos de qué se trata el modelo socioeconómico y político del sandinismo y cuáles son los logros obtenidos en esta segunda etapa de la revolución? También nos gustaría saber cuál es el significado del sandinismo como proyecto histórico en la actualidad. Adelante, compañero. Bueno, sí, en estos momentos estamos poniendo en práctica en la segunda etapa de la revolución que empezó en el año 2007 los mismos principios básicos de la primera etapa, pero adecuados a la época actual. Tenemos un poder popular que se ejerce en lo político y lo económico. En lo político tenemos el poder ciudadano como expresión organizada de la participación del pueblo en los asuntos del Estado, en las decisiones gubernamentales, los gabinetes de familia. Tenemos protagonismo del movimiento social en los mecanismos para las tomas de decisiones, presencia del movimiento social en cargos públicos importantísimos, un modelo de consenso y alianza que estamos replanteando para que avancemos en la consolidación de este modelo político. Hay presencia institucional del sandinismo dominante en todos los ámbitos de la vida del Estado nicaragüense,
en defensa de los intereses populares. Desde el año 2010 nunca ha bajado del 50% el respaldo popular al Frente Sandinista, al gobierno revolucionario, a excepción de los meses que duró el intento de golpe de Estado, debido a que el pueblo estuvo expuesto a un bombardeo psicológico que forma parte de la guerra de quinta generación en su modalidad de golpe de Estado de nuevo tipo que se nos impuso en ese momento, pero luego se recuperó rápidamente el respaldo del pueblo al gobierno revolucionario. Además que siempre se mantuvo un respaldo suficiente para defender de manera activa, movilizada en las calles, el proceso revolucionario que estamos nosotros impulsando. Por otra parte, en lo económico tenemos nosotros que Nicaragua es el segundo país de América Latina con el mayor nivel de socialización de la propiedad después de Cuba. El 52% del PIB lo produce la economía social, el 79% de las unidades económicas pertenecen al sector popular de la economía. Tenemos programas sociales numerosos que tienen como objetivo afianzar el poder económico popular. También luchar contra la pobreza y la desigualdad social, que hemos reducido sensiblemente, como voy a explicar posteriormente. Restituir los derechos del pueblo nicaragüense. Sobre el caso de la pobreza, la hemos reducido, óigase bien, del 48.3 al 24.9. Y la pobreza extrema del 17.2 al 6.9. De ser el cuarto país más desigual de América Latina, pasamos a ser el cuarto menos desigual. Otros logros que se pueden mencionar también en el área de salud y educación, por ejemplo, que en primer lugar fueron desprivatizadas por el sandinismo al regresar al gobierno, que habían sido privatizadas por el neoliberalismo. Se ha reducido la mortalidad infantil de 29 por cada 1,000 nacidos vivos a 11.4. La desnutrición infantil de 21.7 a 11.1. Se ha aumentado el gasto per cápita en salud de $32 a $70. Se han construido 18 hospitales. Se están construyendo 6 más y se tienen 9 más programados. Se ha reducido el analfabetismo del 54 al 12% en la primera etapa de la revolución y en esta segunda etapa del 35 al que había llegado con el neoliberalismo al 3%. La retención escolar, por ejemplo, la permanencia de los niños en las escuelas ha subido del 73 al 96%. Se da apoyo económico a los estudiantes, el 6% del presupuesto se dedica a las universidades públicas. Ha habido en estos 13 años un aumento en el salario mínimo 10 veces superior al que hubo en 17 años de neoliberalismo. Tenemos equidad de género. Nicaragua es uno de los países con mayor participación de mujeres en cargos públicos. Pasamos del 15% al 57% en el 2015. No tengo el dato en este momento, pero ahora estoy seguro que es arriba del 60%. La ley 779 protege a la mujer contra la violencia de género. Los programas sociales tienen una fuerte orientación de género. Podemos mencionar también, por ejemplo, el subsidio al transporte público, el cambio de matriz energética, que del 2% pasamos al 90% en fuentes renovables, cobertura eléctrica del 53% al 94%, seguridad ciudadana. Nicaragua tiene 7 homicidios por cada 100,000 habitantes al año. 7. Por ejemplo, El Salvador tiene 60. Honduras 42.8, Guatemala 26.1, Costa Rica 12.1, Panamá 10.2, nosotros 7, somos el más bajo de Centroamérica, es decir, el país más seguro de Centroamérica. Hay grandes obras en infraestructura, un crecimiento económico sostenido hasta el año del intento de golpe en que se deterioró la economía y estamos en proceso de recuperación. Todo esto tiene que ver con el hecho de que el sandinismo es un proyecto de nación para la transformación revolucionaria de la sociedad nicaragüense. Es a la vez un movimiento político defensor de los intereses de las clases populares. Es al mismo tiempo una doctrina creada por Carlos Fonseca como identidad política
de los revolucionarios nicaragüenses basado en el contenido revolucionario de la lucha y de las ideas de Sandino. La doctrina sandinista incluye liberación nacional y antiimperialismo, poder popular y socialismo, porque Sandino fusionó la lucha por la liberación nacional con la lucha por la emancipación social. Carlos Fonseca, aplicando creativamente el marxismo, convirtió el legado revolucionario de Sandino en doctrina política que proporciona su identidad al movimiento revolucionario de Nicaragua. Y Daniel Ortega, brillante estratega, es quien se pone al frente de la realización del programa revolucionario del sandinismo. Compañero administrador, si tenemos alguna pregunta de parte del público, por favor, la comparte. Mientras tanto, me gustaría saber, Carlos, cuando se dio el triunfo de la revolución en Nicaragua, vos en aquel momento eras todavía un muchacho y prácticamente te integraste a un proceso en marcha. ¿Cómo viste la Revolución Popular Sandinista en aquel momento? ¿Cómo viste Nicaragua? ¿Cuál es la vivencia tuya en esa experiencia? Bueno, mi experiencia es la de todos los jóvenes sandinistas de mi generación. Jóvenes sandinistas en aquella época, por supuesto. Cientos de miles de jóvenes sandinistas que participamos en la defensa armada de la revolución, en el levantamiento de la producción, en la militancia política revolucionaria. Ahí me tocó, pues, personalmente ingresar a Nicaragua del exilio a los 12 años, en el 79. Inmediatamente vino la cruzada de alfabetización en la que participé como brigadista a la edad de 13 años y posteriormente ya comenzó la guerra, pues, en el 81, en la que me tocó, pues, asumir diferentes responsabilidades militares. También como militante de la Juventud Sandinista tuve el honor de ser militante en la primera promoción de la Juventud Sandinista. Después de aquellos años maravillosos de los años 80, maravillosos con mucho sacrificio, con muchas dificultades, con mucha muerte, sin embargo, eso debido a la guerra impuesta por el imperialismo y el bloqueo económico, sin embargo, fueron años en que el pueblo nicaragüense alcanzó las conquistas revolucionarias fundamentales que hoy estamos profundizando. Posteriormente vino el neoliberalismo y ahí, pues, muchos compañeros no teníamos, digamos, altos cargos políticos en el Frente Sandinista, nos tuvimos que hacer cargo cuando la mayoría de los que estaban al frente de los principales cargos en los años 80 abandonaron las filas del sandinismo. Entonces, pues, como decimos en Boinica, los chapiollos, tuvimos que hacernos cargo de la conducción del Frente Sandinista y bajo el liderazgo del comandante Daniel, en defensa de los principios revolucionarios y de las conquistas del pueblo, logramos reconquistar el poder posteriormente. En esa época, el neoliberalismo, fui electo como diputado, me correspondió también ser secretario político departamental del Frente Sandinista en León, donde siempre, lo digo con orgullo leonés y revolucionario, siempre ganamos las elecciones. Y bueno, posteriormente ya se nos asignó esta tarea de las relaciones internacionales. Pero bueno, esta vivencia, la vivencia que yo he tenido, no es la vivencia de alguien por ser, digamos, alguien especial, sino que simplemente es la vivencia de muchísimos, muchísimos compañeros de mi generación. Casi no hay nadie de mi generación que no haya tenido experiencia combativa en los años 80. Fue parte de la integración masiva de la juventud nicaragüense en aquel proceso revolucionario durante su primera etapa, cuando comenzaba, cuando daba sus primeros pasos. Y tengo, pues, el orgullo de haber sido, pues, parte de este proceso. La infinita suerte de que mi adolescencia y mi juventud, al igual que toda mi generación, haya coincidido con la etapa, con esa etapa de efervescencia revolucionaria que fue el inicio de este gran proyecto revolucionario. Compañero Carlos, tenemos una pregunta de la compañera Xochitl Ocampo. A 41 años de la Revolución Popular Sandinista, ¿cuáles son los retos para el Frente Sandinista de Liberación Nacional? Bueno, consolidar el poder popular, institucionalizar en mayor grado los espacios de poder popular a través de los cuales el pueblo sea protagonista de las decisiones. Consolidar el carácter de vanguardia del Frente Sandinista en la conducción del proceso revolucionario. Yo sintetizaría en estos dos grandes aspectos
que tiene que ver esto último con la formación político-ideológica, que tiene que ver con el impulso de la participación popular en los asuntos del gobierno desde los territorios, en garantizar a través de todas nuestras estructuras orgánicas, desde las instituciones del Estado, que se cumpla desde las instituciones con la política de nuestro gobierno de servicio al pueblo, de aplicar lo que puede ser un lema, de aplicarlo. Lo estamos aplicando, pero tenemos que avanzar en ese, a profundizar la aplicación de este lema, que es que el gobierno obedece, el pueblo manda y la vanguardia dirige, sin sustituir al pueblo en el ejercicio directo del poder político y económico. Dirige desde los espacios a través de los cuales actúa su estructura orgánica mediante la acción política e ideológica. Para mí, esos son los retos fundamentales y, por supuesto, el gran reto de ganar las elecciones el próximo año, que ya estamos preparados desde hace más de un año en términos prácticos, organizativos, políticos, para ganar esas elecciones. Pero sabemos que no es un asunto de que ya la ganamos, sino que es un asunto de que podemos, lo vamos a hacer, vamos a ganar esas elecciones, pero tenemos que garantizar, las vamos a ganar precisamente porque sabemos que no las tenemos ganadas todavía, tenemos que ganarlas, es decir, sin caer en el triunfalismo. En ese sentido, ¿verdad? Tenemos nosotros esos grandes retos prácticos, políticos, organizativos, para lograr la consolidación del proceso revolucionario. Muchas gracias, compañero Carlos. Compañero Paul Richler, el gobierno de Estados Unidos continúa con su política exterior de agresión hacia la Revolución Popular Sandinista, ahora a través de agresiones hacia Nicaragua, mal llamadas sanciones. ¿Por qué, a pesar de que hay fallos en contra del gobierno de Estados Unidos mediante organismos internacionales, siempre termina prevaleciendo la impunidad? Adelante, compañero. Sí, es una observación muy importante, Germán. Estas tendencias imperialistas, esas tendencias de acabar con la ley y ejercer el uso de la fuerza, es decir, aprovechar la gran ventaja que Estados Unidos tiene por su economía, por su capacidad militar. Esas tendencias no han desaparecido y dudo que van a desaparecer nunca. Pero hay que reconocer a la misma vez que Estados Unidos no es un ente monolítico. Estamos seguros de que existen estos elementos negativos, peligrosos. Pero siempre hay posibilidades de influir, por lo menos a algún grado, el comportamiento de Estados Unidos a través de los elementos fuera de la administración en poder, la opinión pública, los medios de comunicación, el partido de oposición en el Congreso. Relativamente hablando, el Partido Demócrata es menos imperialista, menos intervencionista que el Partido Republicano. Estoy hablando relativamente. Un gran maestro un gran experto sobre Estados Unidos, sobre la política, sobre la complejidad de Estados Unidos, fue uno de mis héroes personales más grandes, el padre de la paz, Miguel de Escoto Brockman, una magnífica persona. Pero brillante en su capacidad
de manejar los asuntos internacionales. Nacido en Estados Unidos, en Hollywood, irónicamente. Pero él entendía muy bien cómo utilizar los recursos limitados, obviamente, de un país pequeño para maximizar la influencia, para restringir al grado posible los abusos viniendo de Estados Unidos. Hay que ser inteligente, creativo, proactivo. Hay que, como usted mismo había dicho hace un rato, hay que formar alianzas, porque el poder se multiplica con números de otros estados. Y Nicaragua disfruta, hay que también entender que Nicaragua disfruta un gran poder moral en el mundo por varias razones, pero entre ellas por haber tenido la coraje, la fuerza de resistir a Estados Unidos por más de 40 años, de defender su soberanía, su independencia, su modelo alternativo y sobrevivir hasta prevalecer. Pero además, y regreso al tema de mi breve intervención de esta mañana, porque Nicaragua se ha establecido a nivel internacional como uno de los países más respetuosos en el mundo de la ley. Pero la ley en el sentido internacional, la ley que protege soberanía, independencia, igualdad de todos los estados. Y la inmensa mayoría de los estados del mundo tienen un enorme respeto para Nicaragua por dedicarse a ese esfuerzo. Entonces, no diría que va a ser fácil. Nunca va a ser fácil enfrentar a Estados Unidos. Nicaragua tiene la mala suerte de vivir en una parte del mundo muy cerca de los Estados Unidos. Ha tenido que ser inteligente, creativo, proactivo y formar alianzas con otros estados para sobrevivir. Y siempre va a tener que hacerlo. Pero ha demostrado a la misma vez que a pesar de su tamaño y su falta de recursos económicos, ha tenido éxitos en, a través de esas medidas, cambiar las políticas de los Estados Unidos de vez en cuando. Y la prueba es que ha sobrevivido. La revolución ha sobrevivido. La revolución vive. Muchas gracias, compañero Paul. Profesora Anaya, la ofensiva neoliberal históricamente se ha desarrollado en el plano cultural e ideológico, apuntando a la disgregación de valores solidarios arraigados en nuestra sociedad, imponiendo un modelo individualista y competitivo que enfrenta a los unos a los otros para sobrevivir. ¿Cuál es la importancia de la preparación política e ideológica y qué papel juegan los medios de comunicación en el desarrollo de esta preparación? Adelante, compañero. ¿Nos escucha, compañero profesor Anaya? Bueno, parece que tenemos problemas técnicos. Entonces, vamos a pasar con el compañero Frank. Compañero Frank, España, como parte de la Unión Europea,
se ha convertido en punta de lanza para la agresión imperialista en contra de Nicaragua. Hay mucha gente que no comprende que Europa está controlado por la extrema derecha y tiene la misma postura de agresión contra la revolución. Nos gustaría escuchar su opinión brevemente sobre esa conducta del establishment español y cómo impacta en la sociedad española. Adelante, compañero. Sí, yo creo que para entender eso tenemos que entender que España forma parte de la Unión Europea y la verdad es que la Unión Europea tiene una política exterior bastante subalterna a los intereses de los Estados Unidos. Es decir, España forma parte de otra entidad mayor, ¿no?, que es Europa, y es muy subordinada a los intereses de los Estados Unidos. A veces basta que el señor Trump o antes de Trump el señor Obama marquen una posición respecto a una problemática, ya sea Nicaragua, ya sea Venezuela o ya sea Cuba, ¿no? Particularmente estos países, como países que tienen gobiernos más revolucionarios, han tenido o han sufrido, digamos, un acoso imperialista mucho mayor. Y es lamentable, y nosotros como izquierda no hacemos más que denunciar constantemente ese seguidismo de las políticas norteamericanas. Nos parece bastante penoso porque la Unión Europea debería demostrar más soberanía, más neutralidad, más autonomía del imperialismo, de la gran potencia que quiere dominar el mundo, ¿no? Sí, ¿se escucha ahora? Correcto, compañero, se escucha, siga, le escuchamos. Sí, decía eso, que muchas veces la política norteamericana marca la política europea en la política internacional, y esa idea hay que entenderla, ¿no? Bueno, pues por poner un ejemplo, ¿no? Qué sé yo, el país más acosado hoy por hoy es Venezuela, ¿no? Hay una campaña internacional del imperialismo impresionante contra Venezuela, marcando sanciones, interviniendo sus cuentas en bancos internacionales, haciendo una mediática que quiere presentar a Maduro como un dictador, cuando Maduro es un presidente constitucional, legítimo, votado por el pueblo de Venezuela. A veces pasa también con Daniel Ortega, ¿no?, el presidente democrático de Nicaragua, que también sufre el acoso de algunos medios económicos, sobre todo mediáticamente muy poderosos, ¿no?, que claramente trabajan para el imperialismo, trabajan para las grandes transnacionales, ¿no? Y Estados Unidos marca posición, y lamentablemente muchos medios de comunicación europeos y muchos partidos de derecha, pero también la socialdemocracia en muchas ocasiones, mimetizan la posición, ¿no? A veces habla Trump y resulta que reproduciendo las mismas opiniones de Trump, ¿no? Lo cual es absolutamente ridículo, es inmaduro, demuestra que la Unión Europea necesita solidez, necesita todavía una fortaleza democrática, sobre todo soberanía e independencia de los Estados Unidos. Nosotros, como Izquierda Unida, decía, nos vemos constantemente en la obligación moral y política de defender la verdad, ¿no? De decir que si un presidente, pues, o sea Evo Morales en Bolivia, que le han dado un golpe de Estado hace muy poco tiempo, ¿no? Hay que apoyar a esos presidentes democráticos, hay que decir que son democráticos, hay que denunciar el acoso del imperialismo y de las oligarquías y de los grandes medios de comunicación que están al servicio no de la libertad de información, sino de la información que conviene a sus propietarios, ¿no? Porque cualquier gran medio de comunicación tiene propietarios, tiene un amo, no son libres en definitiva, ojalá lo fueran, ¿no? Solo los medios públicos neutral, más objetiva, ¿no? Y ese es el problema, Germán, o sea, que muchas veces esta Unión Europea necesita un baño de independencia, de soberanía, de dignidad también, ¿no? Y hay operaciones lamentables, como por ejemplo la operación de Juan Guaidó, ¿no? Un presidente que se autoproclama en una plaza presidente de Venezuela y que nadie ha votado, que ninguna persona le ha votado. Sin embargo, vemos aparecer países europeos donde sus presidentes mimetizan la posición de Trump, le reconocen como presidente. Yo
Por ejemplo, cada vez que me entrevista a un medio de comunicación en España y me dicen sobre Guaidó, por supuesto digo que no lo reconocemos, que el presidente legítimo es Nicolás Maduro, pero además digo que no lo ha votado nadie y que de los 200 países que hay en Naciones Unidas, solo 40 y tantos, no llegan a 50, han reconocido a Juan Guaidó como presidente. Hay 150 países de la comunidad internacional que reconocen a Nicolás Maduro como el presidente democrático y constitucional. Y el que se sienta ahí es Nicolás Maduro, ¿no? Como se sienta el presidente Ortega cuando le corresponden las instancias internacionales que le corresponden. ¿Por qué? Porque es el presidente reconocido por una inmensa mayoría de la comunidad internacional. Pero claro, hay países más poderosos que otros que creen que tienen, patente de la... No, la verdad es la verdad, y así la defienda la persona del mundo, ¿no? Así que este es el problema, Germán, ¿no? Hay una gran manipulación en los medios internacionales de comunicación y un gran seguidismo de la Unión Europea y de sus gobiernos, a veces también del español, lamentablemente, en temas que simplemente no quieren llevarse mal con Trump o no quieren, tener conflictos con el imperialismo, ¿no? Correcto, compañero Frank. Voy a dirigirme al compañero Anaya y enseguida vuelvo con otra pregunta que tenemos para vos. Profesor Anaya, la ofensiva neoliberal históricamente se ha desarrollado en el plano cultural e ideológico, apuntando a la disgregación de valores solidarios arraigados en nuestra sociedad, imponiendo un modelo individualista y competitivo que enfrenta a los unos a los otros para sobrevivir. ¿Cuál es la importancia de la preparación política, ideológica y qué papel juegan los medios de comunicación en el desarrollo de esta preparación? Adelante, compañero. Indudablemente que el proyecto neoliberal tiene su arranque a nivel mundial en el caso de Pinochet en 1973 en Chile. En ese tiempo, Reagan y Thatcher, respectivamente presidentes de Estados Unidos e Inglaterra, impulsan este modelo a manera de un laboratorio social que, desde su punto de vista, les generó mucho éxito. A partir de los 80, buscan generalizarlo en todo el mundo, incluyendo en sus propios países. Y bueno, una de las características fundamentales es que es un modelo que va en contra de los intereses populares y trabaja a favor del gran capital. Sobre todo es un modelo que trabaja el individualismo como regla, quiere desaparecer los sindicatos, quiere desaparecer pues las instancias y privatizar la salud, la educación, bueno, hasta los cementerios buscan privatizarlos, como es el caso de Chile, y desde luego quiere que el individuo en forma aislada pues enfrente a esa realidad. Esa situación pues desde luego tiene que combatirse, no nada más en el tema político, programático, sino sobre todo en el tema ideológico. Lo que Fidel Castro llamaba la batalla de ideas. Fidel Castro era muy claro y en la tribuna antiimperialista manejaba la importancia que tenía la batalla de ideas en la situación formativa de las nuevas generaciones. Que efectivamente esos valores neoliberales se han desplazado por la solidaridad, se han desplazado por el tema importante del compañerismo, el tema de poner en juego primero el interés de servicio en materia de salud y educación y seguridad social a favor de los sectores populares, buscar también respuestas y organizaciones que permitan la organización popular, el poder popular alternativo, que efectivamente dé solidez a nuestras revoluciones y a nuestros proyectos alternativos de nación. No nada más debemos de apostar a un Estado fuerte, necesitamos apostar a una sociedad fuerte. Y una sociedad fuerte se logra en la medida en que se estructure en organizaciones sociales, efectivamente con grados de autogestión y gestión social muy fuertes, como es el caso concreto de Nicaragua, que ellos apuestan mucho a la organización de la economía social y han tenido grandes éxitos y quizás es lo que ha sido la plataforma fundamental para poder dejar de lado
las ofensivas golpistas que han trabajado por muchos años en contra de la revolución sandinista, en contra de la administración del comandante Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, en contra del Frente Sandinista de Liberación Nacional y de la Revolución Popular Sandinista. Todas esas ofensivas han fracasado porque el sustento fundamental de una revolución que hizo una reforma agraria, que alfabetizó prácticamente al 100% de la población, que ha tenido avances importantes en la construcción de infraestructura, que ha aumentado los servicios de salud, los servicios de educación, que ha elevado el nivel de vida de la población, que ha disminuido la pobreza extrema, que ha disminuido la migración, que ha convertido en Nicaragua en el lugar y la región más segura de todo ese lugar de América Latina, que significa Centroamérica y partes importantes de América Latina, hacen pues que este proyecto sea una revolución en marcha, una revolución que tiene mando, una revolución que tiene futuro y una revolución por la cual todos los revolucionarios del mundo deben estar en la disposición de apoyar, porque es una revolución que apunta a un nuevo proyecto de nación y estamos de acuerdo con ellos que el eje fundamental de ese proyecto sea obtener el estado de bienestar para todos los nicaragüenses. Saludos fraternos, desde luego, y con gran tristeza recordamos a Jacinto Suárez, con gran tristeza también recordamos a Dionisio Marenco, que recientemente han fallecido. Dos personalidades importantes en la revolución nicaragüense y que desde esta tribuna pues, rendimos un homenaje muy sentido a ellos, porque ellos forman parte ya de la historia de la revolución sandinista, como Carlos Fonseca y muchos héroes más. Entonces, en ese sentido, pues, gloria eterna a la revolución sandinista, larga vida a la revolución sandinista, larga vida a Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo. Larga vida al pueblo nicaragüense y al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Muchas gracias, profesora Anaya. Muchas gracias por la solidaridad, la cooperación inquebrantable. Volviendo al punto de la Unión Europea, compañero Frank, recuerdo que la Unión Europea acusó a Nicaragua de lavado de dinero sin que se hicieran investigaciones, sin emitir declaraciones de parte de la Unión Europea. Estas atribuciones son consensos entre gobiernos. ¿Qué otros tipos de ataques podríamos esperar que vengan desde España y desde la Unión Europea? ¿Esta situación podría cambiar en un corto, mediano o largo plazo? Adelante, compañero. Pues no sé si podría cambiar, porque la verdad es que depende de la correlación de fuerzas que se dé entre izquierda y derecha en la Unión Europea, ¿no? Nosotros formamos parte del Partido de la Izquierda Europea, que agrupa a un montón de partidos, digamos, socialistas, comunistas, incluso rojiverdes, que se dicen ahora, y somos, digamos, la fuerza de izquierda más alternativa, que está más allá de la socialdemocracia, y desde luego tenemos claro, no nosotros, un montón de partidos europeos, qué es Nicaragua, que es una democracia popular, que es una democracia revolucionaria, y cuáles son los logros sociales que está viendo, ¿no? Y por qué se la ataca. No, se la ataca precisamente por representar que impera en la mayor parte, digamos, del mundo, donde se somete a los pueblos a la explotación, donde se somete a los pueblos a una ausencia completa de derechos humanos, ¿no? Y donde las élites, digamos, y la desigualdad social es creciente. Ese es el pecado de Nicaragua, como es el pecado de la Evo Morales, de la Bolivia de Evo Morales, o de la Venezuela de Nicolás Maduro, o de la Cuba de Raúl Castro, ¿no? Es así, es decir, son modelos distintos, modelos que intentan construir una alternativa socialista, una alternativa popular, democrática, que garantice los derechos humanos de los pueblos. Y en ese sentido, la Unión Europea tiene una mayoría neoliberal, tiene una mayoría de derecha hoy en día, incluso con la crisis económica última, hasta los partidos de ultraderecha habían avanzado muchísimo, ¿no? Y bueno, la izquierda está dando esa batalla para cambiar la correlación de fuerzas, para que llegue un momento en el que los partidos
somos más alternativos al modelo, al sistema capitalista, y buscamos, digamos, gobiernos también democráticos y populares de avanzada, podamos cambiar esa posición, ¿no? Yo en eso soy un poco pesimista, en el sentido de que todavía hay en Europa muchos partidos que basta que Trump levante la mano para que, digamos, que mimeticen su posición. En el caso de España, el partido político de ultraderecha, Vox, compañero Frank, ¿nos escucha? Bueno, parece que tenemos problemas técnicos con el compañero Frank. Entonces, bueno, para cerrar, quisiéramos pedirle al compañero Carlos Fonseca Terán un mensaje de cierre en este 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Adelante, compañero. El audio, Carlos. Sí, decía que quería comenzar agradeciendo las menciones, el recordatorio que se ha hecho de nuestro hermano Jacinto Suárez, gran maestro revolucionario, y bueno, de quien estamos nosotros aplicando sus enseñanzas. Quiero agradecer también a Fran, a Paul, al profe, a Mónica. Algunos, pues ya, Mónica, creo que tuvo algunos problemas de conexión. En el caso de Paul y el profe, tenían algunos compromisos ineludibles, por eso se tuvieron que despedir. Sin embargo, pues quiero agradecer esta participación, los comentarios que se han hecho acerca de la importancia que tiene la Revolución Popular Sandinista, la importancia histórica. Y bueno, quiero decir también de que en los próximos días vamos a estar participando en diferentes paneles, conferencias, seminarios relacionados con el tema del significado histórico de la Revolución Popular Sandinista. Oportunamente estaremos enviando por todos los medios a nuestro alcance las convocatorias para que todas y todos los que quieran presenciar, participar, aportar en estos espacios, logren hacerlo. Porque yo creo que es muy importante estar bien informado de los procesos revolucionarios en nuestro continente, los procesos revolucionarios que representan una esperanza para los pueblos del mundo, porque son modelos alternativos que se oponen, nos oponemos al poder mundial. Nosotros por eso hemos dicho lo que ha planteado el compañero Orlando Núñez, un gran ideólogo revolucionario nuestro, el sandinismo, de que nosotros somos gobierno de oposición al sistema, porque somos los rebeldes en el poder, que nos oponemos al poderío mundial del imperialismo. Y entonces, cada vez estoy seguro que los rebeldes en el mundo vamos a tener más poder para cambiar el mundo en favor de la humanidad, para que la humanidad alcance la felicidad, para que la humanidad en primer lugar sobreviva, porque con el sistema actual tiene muy pocas perspectivas de vida la humanidad. Tiene muy poco tiempo de vida la humanidad con el sistema actual. Por eso estamos en el cambio de sistema. Por eso estamos avanzando en las transformaciones sociales a las que me he referido y muchas otras. Estamos avanzando en la aplicación de ese proyecto revolucionario del sandinismo que ha sido producto de los grandes aportes de los revolucionarios que han estado empeñados en encontrar siempre el rumbo que nos permita avanzar en el cumplimiento de, porque es una revolución, cuando hablamos de la revolución sandinista, una revolución que ha costado muchísimo. Creo que es una de las revoluciones en el mundo que ha costado más sacrificio. Y eso es una de las razones por la que los sandinistas defendemos con tanto fervor, con tanto ahínco, este proyecto revolucionario. Y es una de las cosas que nos hace invencibles.
Muchas gracias, compañero Carlos. Para finalizar, entonces, desde la Secretaría de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, agradecemos la presencia y el aporte significativo de las y los panelistas. Agradecemos a cada uno de ustedes por su atención a este significativo panel, expresión de solidaridad con nuestra lucha como Frente Sandinista de Liberación Nacional en seguir construyendo una Nicaragua libre y linda, justa y de equidad social, siempre hacia nueva victoria. Continuemos fortaleciendo el multilateralismo, la solidaridad y la cooperación internacional con el compromiso de avanzar en la construcción de un mundo entero más justo. Tal y como decía el general Augusto César Sandino, cito, el ideal de alianza entre los pueblos de nuestra América racial ha sido siempre abrazado por todos los Quijotes que hemos tenido en nuestra América Latina, apóstoles infatigables de las libertades de Latinoamérica, a cuya cabeza van nuestros inolvidables Simón Bolívar y José Martí. Mientras nuestra América Latina tenga Quijotes, locos, apóstoles, o como los quieran llamar los pusilánimes y pobres de espíritu, nuestra América racial estará en posibilidades de realizar su alianza para la defensa de sus derechos fundamentales de pueblos libres y soberanos. Nuestro pensamiento trabaja con la insistencia de un reloj, elaborando el panorama optimista de nuestra América triunfadora en el mañana. General Augusto César Sandino. Vencimos a los marines yanquis, vencimos a Somoza, vencimos la guerra de agresión imperialista, vencimos al golpismo terrorista y ahora venceremos al virus pandémico. Adelante, compañero. Patria libre o morir. O morir. Solamente con el fuego guerrillero podremos romper las cadenas de esclavos. Solamente con el fuego guerrillero haremos de Nicaragua el hecho de un pueblo libre, un hermano leal de los demás pueblos. Patria libre o morir. Patria libre. Patria libre. Patria o muerte. Venceremos. El hombre que de su patria no exige un palmo de tierra para su sepultura. Merece ser oído, y no solo oído, sino también creído. Mañana, hijo mío, todo será distinto. Se marchará la angustia por la puerta del fondo, que han de cerrar para siempre las manos de los hombres nuevos. Reirá el campesino sobre la tierra suya, pequeña, pero suya, florecida en los besos de su trabajo alegre. No serán prostitutas las hijas del obrero, ni las del campesino. Pan y alegría habrá en su trabajo honrado. Se acabarán las lágrimas del hogar proletario. Mañana, hijo mío, todo será distinto, sin látigo, ni cárcel, ni habla de fusil que supriman ideas. Caminarás por las calles de tus ciudades, en tus manos, las manos de tus hijos, como yo no puedo hacer contigo. No encerrará la cárcel tus años juveniles como cierran los míos. No morirás en el exilio, temblorosos los ojos, anhelando el paisaje de la patria, como murió mi padre. Mañana, hijo mío, todo será distinto. Hermanos nicaragüenses, el somocismo se fue. Somoza está por irse en cualquier momento. La Guardia, institución más tenebrosa de este gobierno genocida, está completamente derrotada. El triunfo es del glorioso pueblo nicaragüense. El triunfo es del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El Frente Sandinista, a la cabeza.
cabeza de las masas populares de Nicaragua se sacrifica no por alcanzar una mezquina migaja para el pueblo, sino por lograr una radical transformación social y nacional. De la que viene no se nos escapa ningún somocista. La consigna es muerte al somocismo. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero en esta hora de rebeldía luminosa que vive Nicaragua, los traidores serán definitivamente vencidos. En esta hora, las masas populares de Nicaragua cuentan con su propio instrumento político guerrillero, el Frente Sandinista. Ahí va a entrar Carlos, dice. Improvisamos en algunas cosas. ¿Te fijaste cuánto conectado hubieron? Dale, dale, tranquilo. Oye, no te me perdas, mandame el debemos celebrarlo. De la mierda de mañana. Nos compromete con los que dieron su vida. A la una tenemos otra. Precedieron el combate. Con los que su sangre han permitido. De lo contrario me van a tener que enseñar. Nuestro pueblo se encuentre libre de Somoza, libre de Guardia Nacional, libre de Oficina de Seguridad, libre de soplones. El triunfo nos compromete, sí, también con la disciplina, nos compromete también con la organización, nos compromete también con la seguridad del pueblo en general. La libertad en Managua y en todo el pueblo de Nicaragua hoy tiene un nuevo significado. Libertad para reunirse, libertad para gritar, libertad para recibir a su nuevo gobierno de reconstrucción nacional. Estos son los momentos aquí, la catedral, aquí la plaza, aquí el palacio, aquí el pueblo. Es la Nicaragua Libre que en estos momentos saluda a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. La lucha ha sido verdaderamente larga. Han sido 7 semanas en esta ofensiva final. Hoy termina, hoy es la alegría. Hoy, aquí, es la fiesta de la Nicaragua Libre. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo armado jamás será pensado. Jamás será vencido. El pueblo armado jamás será pensado. Pueblo de Nicaragua, pueblo de Managua, nuestra organización revolucionaria representada en la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional se encuentra comprometida con ustedes. Y venimos aquí a hacer nuestro primer juramento. Venimos aquí a ponernos a la orden de ustedes y que sean ustedes los que decían nuestro futuro. Venimos aquí ante los ojos del mundo, ante los ojos de periodistas internacionales, a demostrarles qué es lo que quiere este pueblo. Y es el pueblo de Nicaragua el que está votando en estos momentos por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y es el pueblo de Nicaragua el que está dando su voto de confianza a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.
Esta es la Managua que observamos en estos momentos, este viernes 20 de julio de 1979. El equipo de 7 días ha seguido la información a lo largo de 6 meses, los 6 últimos meses más difíciles de esta guerra nicaragüense que hoy llega a su término. Miles, millares, incontables personas nicaragüenses que llaman a la patria libre, que inician a partir de hoy una tarea, la tarea más bella, levantar de entre las cenizas un país que quedó destruido. ¡Patria libre!